es un avance del noticiario de José Cárdenas. Se realiza primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump. Los candidatos solo pueden hacer uso de un bloc de notas y un bolígrafo. El público no está permitido y los micrófonos solo estarán encendidos cuando les toque hablar. El gobierno estadounidense sancionó a Iván Casarín Molina, alias El Tanque, presunto guachicolero. Es señalado como parte del círculo de confianza de Nemesio Oseguera, el Mencho. Pese a videos difundidos en redes sociales y reportes de diversos medios que señalan nuevos enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública rechazó nuevos actos de violencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los enfrentamientos registrados ayer en Sinaloa podrían estar relacionados con la detención de Ismael El Mayo Zambada. Exhortó a mantener la calma y recordó que el capo se pronunció en contra de la violencia. Un grupo de manifestantes en contra de la reforma al Poder Judicial irrumpió en el Senado cuando los legisladores discutían el dictamen. La sesión fue suspendida de forma indefinida. Más información en el noticiario de José Cárdenas.